apostar por la educación para revertir los índices de violencia. Y entonces invitamos a nuestros desayunos informales a los responsables de dicha campaña. Recibimos a Cecilia Cristina, directiva de la Fundación Niños con Alas, y Pablo Márquez, presidente de Punto Ogilvy. Bienvenidos a los dos, es un placer estar aquí con nosotros. Bueno, muchas y acá como ustedes pueden ver... El disparador, ¿no? Sí, el disparador. Y justamente, sí, ¿no? Justo. Tenemos un libro. ¿Se puede detener balas con libros? Y bien gráfico, a ver si lo podemos tener por allí. Acá está el orificio. Y empezamos a pasar las diferentes páginas hasta que nos encontramos casi que a la mitad del libro con la bala. Allí se puede ver. Perfecto. Cuando lo teníamos en la mano, se nos puso la piel de gallina, ¿no? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es verlo gráficamente y tenerlo tangible. ¿Cómo nace la idea de esta campaña? ¿Cómo es Pablo, te bueno, nosotros en Punto, en el grupo Punto, en Punto Ogilvy, lo que siempre tenemos un espacio para pensar en temas que tienen que ver con la problemática de la sociedad, ¿sí? Y así ayudamos a distintas fundaciones. Evidentemente hoy el tema de la delincuencia, el tema de la violencia es algo que... Está encima de la mesa. Está arriba de la mesa, está en el almuerzo en la agencia, está con los clientes cuando conversamos con ellos. Y bueno, y eso hace que te pongas a pensar, porque nosotros estamos convencidos que la comunicación es muy poderosa, la comunicación convence. Y no solo la comunicación que estamos acostumbrados a hacer comercial, sino hay otra comunicación de bien público, responsabilidad social que las agencias y muchas agencias de Uruguay lo hacen. Entonces, el tema de la violencia era un tema que venía y decíamos, tenemos que generar algo. Y el equipo creativo liderado por Magda Miller, el equipo creativo de la agencia, llegan a esta idea, que en realidad primero es como un experimento, ¿no? Se dicen, bueno, ¿cómo podemos gráficamente demostrar que la educación, que algo que se habla, dice, ¿no?, todo el día, ¿no? Porque también cuando las cosas se repiten mucho y de la misma manera pierden sentido. Y la comunicación tiene esa capacidad de mostrarlo diferente para llamarte la atención. Y surgió la idea de hacer un experimento y que era dispararle... A diferentes cosas. A diferentes cosas y esas cosas cómo reaccionaban ante el disparo. Y cómo reaccionaban ante dos o tres libros. Y sorpresivamente, en una investigación que se hizo en la agencia, porque fuimos a hablar con especialistas y fuimos a hablar con especialistas en tiro de la Armada, que ayudó muchísimo en esto. Esto se filmó en un lugar muy controlado también cuando se hizo. Pero primero una investigación y eso, la teoría que teníamos, cuando la llevamos a la práctica, es claro, cómo funciona. Claro, Pablo, ahora uno dice una campaña que busca revertir la violencia y estamos usando violencia, o sea, son violentas estas imágenes. Exactamente, ¿no? Sí, yo creo que la comunicación, de alguna manera, transmite lo que sucede en la realidad. Vos no podés darle la espalda a lo que sucede en la realidad. Claro. Y hay algunos métodos que vos mostrando la realidad y después mostrando el problema y la solución, la gente te llama más la atención. Quizás si pusiera solamente una frase que dijera no hagamos más violencia por tal cosa y demos educación, es lo mismo que están diciendo hoy absolutamente todas las personas. Por eso la comunicación tiene que tener esta cosa de hacerte reflexionar. La campaña, nos fuimos a ver, conversamos con ellos y también para poder hacer esto, otra cosa que hoy hablábamos, es muy importante hacerlo bien. Es muy importante hacerlo bien. Sin lugar a dudas, con para toda que la seguridad que decía, claro, totalmente. Pero entre la idea... Sí, porque la línea es muy fina entre que, claro. Exactamente, por lo que vos decías hoy, se va a usar un arma, dónde, en qué lugar. Pero creo y que también que forma, se muestre bien. El mensaje queda claro en el sentido de cómo detenemos esta violencia, ¿no? Exactamente. Bueno, el corazón de la idea está en la revelación desde otro ángulo de que con educación parás violencia. O sea, es encontrar, encontrar la idea, encontrar ese punto. Yo creo que fue lo que nos dejó a todos contentos. Y Cecilia, a ustedes cuando les llega esta idea, ¿cómo lo tomaron? Bueno, es maravilloso porque no es nada más gráfico que un libro para nuestra fundación que se dedica justamente a fomentar y mejorar la educación, sobre todo en contextos difíciles. Esto es algo que es muy, muy gráfico y es maravilloso, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de la fundación? ¿En qué lugares están? La fundación trabaja a través de 5 colegios a los cuales se apoya.
Y a través de padrinazgos. Una empresa, una persona puede tener uno o más padrinos que mediante tú te comprometes a pagar $700 por año y a un niño recibe una beca en uno de los 5 colegios que nosotros trabajamos en contextos críticos. Los colegios son el Colegio Don Bosco de Camino Maldonado, el Colegio Osanam, que está en La Unión, en el barrio Puerto Rico. Tenemos el Izazo en el Cerro, Nuestra Señora de Montserrat en La Teja y la Obra Bané, que es en Casavalle. Entonces, a través de esos, de los padrinos se insertan los niños y reciben becas. Además de eso, hay programas que son de apoyo. Una vez que el chico sale de la edad escolar, hay centros de apoyo en 2 de esos colegios que pueden ir a contrahorario, a tomar clases, a tener apoyos en las materias que tenga dificultad y también se hace una integración social. Y después hay otras formas de colaborar, que es a través de empresas que nosotros ayudamos y fomentamos para la mejora edilicia de estos colegios, para las meriendas compartidas y programas de alimentación que son muy importantes en estos casos también. Y usamos 2 métodos, un método que es el método Ultreya, que es un método que se hace a través de la Universidad Católica con un convenio que tenemos con ellos, donde se detectan problemas de lectura y de aprendizaje oral en tempranas edades para tener justamente en preescolares poder detectar si hay algún problema de expresión oral ya muy tempranamente. Y también hay otro programa que es el Singapur, que es para un método para enseñar matemática, entonces se le da apoyo a los docentes y se les enseña métodos y a material didáctico para apoyar todo lo que es el aprendizaje de matemática. Y hay un ómnibus que también lo usan todos los colegios de la Fundación para ir a todos los lugares culturales y a todos los lugares del país que se pueda recorrer. Es un ómnibus que está para esto, para niños con alas, por lo tanto tiene todas las cuestiones de seguridad claro. Para niños, todo está a disposición de los 5 colegios. Y bueno, y así. Ahí hay un tema importante que es lo de la deserción, ¿no? Sí, es muy gratificante decir que tenemos 0 deserción escolar. Con este programa. Se les da la oportunidad y los chiquillos responden. Y los niños responden y es muy gratificante ser padrino. Yo he sido madrina y soy ahora. Y yo sigo en contacto con mis ahijados que ya egresaron y están en tercero de liceo y me mandan los carnés y les va fantástico. Y es muy interesante que esto no cae, digamos, esto realmente se aprovecha. Ahora, ¿son conscientes de que en el año electoral una campaña de este impacto también no es menor, ¿no? Sí. Porque se habla mucho de la educación, todos los precandidatos también lo ponen sobre la mesa, es uno de los temas que más les preocupa a los uruguayos, no es menor una campaña como esta, lo tenían previsto, sabían que iba a suceder. Bueno, se aprovechó también nosotros trabajamos, como te decía hoy al inicio, en temas que tengan que ver con la responsabilidad social, inclusive para Pérez Scremini, hicimos estas campañas también importantes. Y siempre hay que entender el entorno, ¿no? Lo que sí tratamos de hacer es, justo cuando se publicaron los últimos datos sobre la cantidad de rapiñas, de asesinatos y demás, sobre eso lanzamos la campaña. O sea, para que tiene una cosa a favor y una cosa en contra. Esto es que todo el mundo habla de lo mismo. Cuando todo el mundo habla de lo mismo, tenés que hacer algo muy diferente para llamar. Y sin lugar a dudas, sí, esto es una reflexión para todos, eso es una reflexión para todos. Sabemos que no solo con educación se combate hoy la violencia, todos lo tenemos claro, que tenemos que, es una combinación, pero desde el lado está hablando, que es la Fundación Niños con Alas, ese es su rol. Ese es el rol en donde tiene. Por eso hay que, y quizás la comunicación está estudiada de varios lugares como para que arranques de un lugar y termines en otro, ¿no? Para que arranques donde está hoy la tensión cultural y termines en ese lugar. Con educación se arregla a largo plazo y de alguna forma necesitamos medidas ya. Sí. ¿Cómo fue la repercusión de la campaña? Bueno, la repercusión es muy buena. Hoy
justo en esta casa, yo soy muy amigo de la casa, y en esta casa, en Telemundo, fue justo la primera vez que se presentó la campaña. La colgamos enseguida, salió también en otros medios, y la campaña realmente fue fantástica. Los views que tiene la campaña son muchísimos. En las redes, básicamente, fue donde salió. Ahora va a empezar a salir en canales de televisión abierta. Y lo que tienen las redes son estas cosas que te impresionan muchísimo. Nosotros un poco estamos acostumbrados, pero hoy comentábamos, te llaman de otras partes del mundo, enseguida lo cuelgan otros portales, o alguien que sigue el tema dicen qué fantástico esto que han hecho en Uruguay. Uh-huh. La repercusión está siendo muy buena. El objetivo de esto es, por un lado, volver a llamar la atención sobre algo que nos preocupa a todos, no es algo nuevo, y por otro lado, es conseguir recursos para que la Fundación pueda seguir teniendo este plan de desarrollo cero, que me parece que es fundamental. En realidad, el objetivo para nosotros siempre en las campañas, decimos que más allá, la multiplicación es el camino, ¿no? Pero el destino es que se cumpla el objetivo, ¿no? Y el objetivo creo que ahora tiene que... Lo vamos a medir de ese lugar. Uno sigue mirando las imágenes y queda impactado. La precisión de las cámaras. ¿Qué cámara usan? ¿Cómo fue el disparo? Bueno, ahí tuvimos el gran apoyo, evidentemente, de Musitelli, de Bombay, de la productora Bombay, de Marcos Caltieri, o sea, un equipo de producción realmente de altísimo nivel, que pusieron todo para hacerla. Llegar a tener esta calidad, esta producción, es una inversión muy grande si alguien quisiera realmente invertir en esto. Entonces, es la ayuda de todos, es el apoyo de todos. Se usaron cámaras de altísima definición, se hicieron pruebas de tiro. Las pruebas se hicieron en lugares que cumplan con las normas. Quien tira es alguien que es un especialista. Claro. O sea, esto llevó a una producción importantísima desde el punto de vista de la calidad, pero también esta pieza hecha de otra manera puede quedar, puede dar el efecto inverso, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, quizás lo pongo un poco desde el otro lugar. Sí, entonces, ahí el equipo de la agencia, Magda, el equipo de medios, el equipo, todos trabajan. La verdad que para llegar a una pieza así, hasta el momento de elegir los elementos. Claro. ¿Qué elementos? Hasta ahí hay que ser cuidadoso. Exactamente, hay un elemento, el líquido, pero después hay un elemento muy fuerte, que es esa esfinge, que es muy fuerte, para después pasar. También cómo se edita, ese relenteado, el porqué. Bueno, hay una cantidad de cosas que todo el equipo trabajó, la verdad que un equipo grande para hacerlo. Cecilia, para terminar entonces, ¿cómo se puede colaborar con la Fundación en Niños con Alas? Y bueno, si tú quieres ser padrino, entras a ninosconala.org y ahí vas a tener toda la información y dejas tus datos, y nosotros toda la forma de colaborar. Porque no solo siendo padrinos, sino también las empresas colaboran mucho. Tenemos programas de alimentación, programas de mejoras edilicias, entonces hay... Todas muchas formas de colaborar, cada uno desde donde pueda. Y todas son bienvenidas. Todas son bienvenidas. Por supuesto. Acá está el resultado. Bueno, Cecilia, Pablo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Que tenga resultado. Ojalá que lo logre. Gracias a usted. Volvemos nuevamente al móvil con Cami. Estamos contigo.